La revista Harvard Business Review ahora ha sacado un artículo excelente. La revista de septiembre y octubre nos habla de cómo llevarte bien con gente difícil. Hay una verdad. Todos estamos trabajando con alguien, o tenemos que trabajar con alguien que nos vemos atrapados en un conflicto. Nos vemos atrapados en un conflicto porque o no le caemos bien o no nos cae bien. ¿Y cómo actuamos con eso? ¿Cómo actuamos con esa desconfianza de creer que me está sacando ventaja, de creer que está haciendo esto, o que no es una persona que coopera, que quiere trabajar conmigo? Entonces, ¿cómo yo puedo psicológicamente avanzar en esto? Es algo interesantísimo que debemos aprenderlo. Déjame que te cuente estas cuatro ideas que nos da la revista. Lo primero es comprender tus limitaciones. Esto te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Pues fíjate, hace preguntas que quiero leerte. Tomé nota de esto. Te va a ayudar a darte cuenta qué partes no están contigo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tú te equivocas? Si tú estás equivocado, al comprender tus limitaciones vas a empezar a ver cómo puede cambiar tu comportamiento con la otra persona. ¿Qué suposiciones has hecho para darte cuenta de que son tus limitaciones o son las limitaciones del otro? Esto nos lleva a reflexionar. Y a eso yo te invito. Te invito a que reflexionemos, a que veamos cómo podemos mejorar en estas situaciones. Porque llevarnos bien nos ayuda a la creatividad, a la productividad, a la toma de decisiones. Hay muchos beneficios cuando hacemos esto bien. Por eso es de que debemos entender este tema. El segundo punto que nos plantea Galo es ver al conflicto como un problema a resolver juntos. Fíjate qué interesante. En un libro Nunca temas negociar, yo te hablo siempre de eso. Que el problema tiene que ser algo que nosotros podemos definirlo y podamos hablarlo. El problema no puede ser la persona. Porque si vos pones el problema como la persona, estás haciendo algo mal en tu perspectiva de persuasión, negociación e influencia. Vos tenés que encontrar la forma de definir al problema como una tercera, como algo tercero, un objeto. Entonces, ataquemos a eso juntos, en una negociación, en una influencia, en cualquier estrategia de penetración hacia lo que vos querés lograr. Uno de los grandes desafíos es encontrar eso, porque te va a ayudar a acelerar el proceso, tu proceso de negociación. Entonces veamos eso, lo explica muy bien, cómo podemos llevar esa línea, cómo podemos construir un trabajo saludable en donde nosotros estamos trabajando juntos. ¿Para qué? Para resolver ese problema. No juntos, nos sentimos. Si el otro se siente enojado, bueno, yo también me siento enojado, pero nos sentimos enojados con el problema, no con la persona, ¿no? Entonces es interesantísimo cómo lo plantea Harvard y cómo debemos estar continuamente pensando y ponerlo en práctica ya. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ver, tenemos que llevarnos mejor con la gente. Esa es la mejor forma de obtener mejores resultados, más creatividad y mejor perspectivas. Y pues fíjate, hablando de perspectiva, el tercer punto es evita chismes. Y hablar con gente innecesaria. Selecciona con quién vas a hablar y qué vas a hablar, qué vas a compartir. Cuidado con eso. ¿Cuántas veces queremos ventilar, sentimos que tenemos toda esa bronca acá y que hablamos con la persona equivocada? No. Todo lo hemos hecho. Alguna vez lo hemos hecho. Así que veamos eso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque puede perjudicar tus propios intereses. Ese es el problema. Que eso vuelva y perjudique tus intereses. Y ese es un desafío que tenemos que tener, que tenemos que estar focalizados en cuidarlo. Tener cuidado con eso y que no nos dejen pisar el palito. Y el cuarto punto es experimentar qué funciona y qué no funciona. Entonces, cuando hablamos de mis limitaciones, experimenta qué funciona. Son mis limitaciones, son las de él. Y fíjate, experimenta en esto. Pero déjame te cuento un ejemplo para ayudarte a entender. Yo tenía un cliente, todavía lo tengo, un cliente muy difícil, un cliente muy negativo, pero ha hecho muchas cosas muy bien, le va muy bien financieramente, económicamente, muy muy bien, pero es muy negativo. Entonces es difícil hablar, trabajar, te deprime a veces. Y bueno, y a lo largo de los años trabajando, yo me di cuenta que para trabajar con esta persona, que es difícil, una persona muy difícil, es dejarlo hablar y escucharlo. Escucharlo bien, prestar atención, pero dejarlo hablar 15, 20 minutos seguidos.
¿no? Ajá, ajá, y sigo, y sigo, y sigo. Lo escucho muy bien, atento. Y eso funciona muy bien porque llega un punto, después de 20 minutos o 15 minutos, que él se cansa de hablar. Se cansa y como que ya puso todas sus perspectivas en la mesa. Y entonces empezamos a trabajar en los distintos puntos que necesito acomodar con él para ir con los otros gerentes. Y es mucho más fácil cuando él tuvo ese tiempo, cuando él tuvo ese tiempo donde él pudo desahogarse, pudo hablar todo eso. Y si vos mirás este caso, experimentás lo que funciona, es como que la persona, ¿no?, con la que estás trabajando se siente con que vos lo estás escuchando, y a la gente que vos la escuchás, esa gente cree que sos el más inteligente. Pensalo si no. Pues fíjate cuando alguien te escucha mucho y vos decís, claro, si esta persona me escucha a mí es porque es inteligente, ¿o no? Todos lo pensamos. Entonces, fíjate, probalo, fíjate así. Escucha bien, detalladamente a una persona, se pregunta, pero dedicase 15 minutos, 20 minutos, no interrumpas. Y si se queda callado, déjalo y esperá hasta que empiece a hablar de nuevo. ¿Para qué? Y yo miro la hora, porque yo sé que tengo que dejar ese tiempo que pase. Si corto, ponle que habla 5 minutos y lo corto, y yo creo que ya está, a los 3 minutos va a volver a empezar a hablar y voy a tener que hacer otros 20 minutos. Entonces se va más largo. Entonces experimenta que funciona, y esto es una buena estrategia de ver cómo funciona la otra persona, de probar distintas cosas. ¿Para qué? Para saber en qué se siente cómodo y qué no, y qué quiere compartir contigo, cómo lo está hablando. Por ejemplo, otro de los puntos, muchos ventilan cosas que si uno está en la conversación, una conversación difícil, la otra persona no va a ventilar. Llega un punto que la persona habla y cuando se siente cómodo, porque vos escuchás, va a seguir hablando, y si sigue hablando, probablemente te diga información estratégica. Información de que no es tan superficial, ya estamos yendo. Y vos haces preguntas simples, preguntas, ¿cómo es eso? Comentame más, ¿hubo conflicto? ¿Viste? La persona dice, sí, hubo conflicto. ¿Hubo conflicto? Comentame más. Oh, mira, entonces uno ayuda a que el otro sepa que vos estás prestando atención, y eso va a ayudar a que él esté incentivado a comentarte más, a decirte esas cosas. Siempre tenemos que trabajar, tenemos que empujar a que el otro hable. El mejor negociador no es el que más habla. El mejor negociador es el que más escucha, el que mejor escucha. Oprah Winfrey, famosísima, una de las mujeres más ricas, más influyente, esa es la mujer que apoyó a Obama. Una de las cosas por las cuales él salió electo presidente de Estados Unidos fue una de las cosas que Oprah Winfrey lo apoyó totalmente. Y cuando la entrevistan a ella, dice, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y que yo sé escuchar, dice. Es la mejor entrevistadora que hay acá en los Estados Unidos. Por lejos, la mejor. A cualquier persona que entrevista en cualquier nivel socioeconómico, ella es brillante, Oprah Winfrey. Y gracias a su conocimiento de saber escuchar bien y ver lo que va funcionando y qué no va funcionando, eso lo lleva adelante a ella, a que sea totalmente espectacular hablar con ella. ¿Por qué? Porque una persona que sabe dar ese tiempo, sabe esperar, sabe trabajarte para que en ese trabajo de la escucha te sientas más cómodo. Nunca te olvides que debemos escuchar para ser escuchado. Debemos comprender para ser comprendidos. Es como que eso es lo que más ayuda a todo negociador, a todo influyente, a toda persona que quiere progresar. Como líderes tenemos que descubrir cómo llevarnos mejor con gente difícil. Y no podemos tolerar estar atrapados en un conflicto por estar atrapados. Eso está mal. Por eso, la revista Harvard Business Review de la Harvard Business Review de ahora, septiembre y octubre, lo acabo de sacar este artículo, ¿cómo llevarnos mejor con gente difícil? Bueno, te invito, Emi Gallo, búscala, Emi Gallo. Y bueno, te invito a que veamos otro video. Fijemos otro video fundamentalmente en el proceso de negociación. No te olvides, seguí un proceso, tené tu proceso. ¿Por qué? Porque el proceso te va a ayudar a ser un mejor negociador y a seguir y no dejarte ganar por la ansiedad que nos dan
focalizarnos en los resultados. Vamos ya mismo a ver otro video.